¿Sí? Vente. Ya sé que me voy a llevar a los conciertos, ¿eh? Oli Paunela. Hola. ¿Qué hicimos anoche? A ver. Tuvimos sexo hasta las 6 de la mañana. Fue muy bueno. Hicimos stream y después de eso yo me morí. Yo me dormí como 500 alguien que horas. No ha dormido durante años. Y Alía se quedó viendo una película con Sandra. No sé si la terminaron de ver. Sí. Por eso nos dormimos tarde. Sued, si estás viendo esto, que lo dudo, no he hecho tu tarea de hacer los ejercicios de Jazzology. ¿Por qué le dices Sued? ¿Por qué? ¿Qué tiene de mal? ¿Por qué le hablas de tú a tus maestros? Pues él quiere que le hables de tú. Tienen que saber que yo no puedo hablarle a un adulto de tú. Siempre le tengo que hablar de usted. Aunque me digan, no, pues háblame de tú, no sé, bla, bla, bla. Más aunque esa es la tarea de esto. ¿Te encargas de Greta, Mick? Diles a todos, hola. Buenos días. Diles menos que días, ya se subió mami. La temperatura. Sí, ayer la vacunaron. ¿En qué piernita está? Aquí. Ahí se ve. Ayer la vacunaron y pues obviamente le subió la temperatura, algo normal cuando las vacunan. Sobre todo porque fueron dos vacunas, ¿no? Sí, inyectadas. Dos vacunas y una tomada. Y una tomada, entonces psh, muchos bichos en tu sistema. Y ahorita la siento un poquito caliente, de hecho. Ay, te venía a despertar. Pedazo de ser homosexual. ¿Tuviste sexo anoche? Ahorita se sentó por más de un minuto solita. ¿Qué hora es? Como las 11. Sí, nos vemos como a las 4. 5 de la mañana. Por la película, ¿verdad, Grot? ¡Uy, estuvo bonita! Bajen todas las señoritas en lo que hago esto. No sabe mal. Como todo sabe estás raro. Tragando. Pero no sabe mal. Ay, ya se cayó. ¿En serio no te gustó? A Greta no le gustó la zanahoria. Bueno, es la primera vez, no puedes esperar mucho. Es la primera cosa que prueba, aparte de la leche y las medicinas, entonces. Acabo de llegar a casa, muchachos, de la escuela. Y no grabé nada en la escuela, hasta ahorita estoy reaccionando que no he grabado nada en la escuela. Es que tampoco los quiero aburrir de mi escuela, lo siento, muchachos. Pero aquí está, la bonita Greta. Acabas de despertar, así que anda confundida, como Sandra en la mañana. Y hablando de Sandra, aquí está Sandra. No,
¿Por qué no? Porque no me he bañado, soy un indigente ahorita. Pues está bien. No. Ya he grabado indigentes antes. ¿Tú también eres un indigente, mi amor? Estoy alucinando ahorita notas musicales debido a mi clase de teoría musical. Greta, tú tienes una forma de corchea. ¿Y tú qué haces, señorita? Estudio. Según, ¿no? Y ya te estás volviendo muy grosera en los vlogs, ¿eh? She's ready to talk now. Okay, tell me, what did you do? What did you girls do? No? ¿Qué te importa? Are you afraid of the cameras? You don't want people listening to what you did? Okay. I got it. You don't want me to record you talking. You're not ready yet to talk to somebody? It's okay if you don't want to talk. Okay, then I'm putting the camera away, okay? Los guardo, muchachos, porque aparentemente Greta no los quiere ver el día de hoy. Muchachos, ¿cómo están? El día de hoy es miércoles. Y no he editado el vlog semanal número 22. Y estamos en la semana 23 y no he editado el vlog semanal número 22. Y se supone que, bueno, los miércoles son los días que a más tardar saco los vlogs. Les digo, no he grabado nada en la escuela y les prometo que ya grabo en la escuela. Lo hago porque en parte supongo que los puede hartar un poquito que grabe siempre en la escuela. Pero no sé, ustedes comenten. Como yo realmente sé lo que les gusta hasta que comentan, pues entonces ayúdenme comentando, ¿no? Ya entenderán, muchachos, que voy a la escuela, regreso, como, quiero estar con Greta, obviamente, con Egle, luego llega mi mamá, estamos platicando, y pues también tengo que cachar las noticias que van saliendo día con día, ¿no? Así que también tengo que estar en Facebook, en Twitter, también respondiendo algunos mensajes, tweets de ustedes. Aunque quiero aclarar algo, si no les contesto el saludo a Mejilom, si es porque realmente no le veo chiste como que a saludarlos. No me considero una persona muy especial como para mandar saludos, pero la gente quiere saludos de mí. No voy a mandar saludos en el blog porque eso aburriría a los que lo están viendo, cuando realmente lo único que quieren es ver mi, que, bueno, qué onda conmigo. Mandaría saludos en el blog bajo ocasiones especiales, pero eso ya lo sabrán después. O envíenme una opinión suya de qué les parecen mis videos. Si no lo quieren comentar aquí abajo, pues envíenmelo por mensaje y yo les responderé. Siempre respondo las opiniones que me envían. ¿Hay alguien ahí? ¿Estás desnuda? Qué hermoso, amigo. Espera. Casi muero allá adentro. ¿Por qué? Me resbalé. Bueno, al menos no se te fue el agua caliente, ¿o sí? No. Ah, bueno. Ya estoy listo. Suerte. ¿Yo por qué traigo mi toalla abajo? Bueno, ya hicieron desayuno. Va a sonar interesante, pero me molesta que Paola se ponga a lavar. Es que digo, ya está el desayuno aquí y se pone a lavar esa mujer, así que eso me enoja. Hoy intentaremos darle papilla de manzana. Pues le di de comer a su nariz. Yo creo que estuvo bien. Muchachos, justo termina la clase. Conexiones de estudio. Creo que esta vez sí presté atención a esta clase. Hola, yo soy Víctor. Y ya me quiero ir a mi casa. Estoy hasta la chingada de estas cosas. Me estaba durmiendo, de verdad es... Y es que como ya acercan los exámenes, igual no quiero llegar a ceros, o sea... Necesito saber qué onda, ¿no? Muchacho, ¿cuál es su canal de Messenger? ¿Messenger? ¿Sí? O sea, ¿estás conectado de Facebook a Messenger? Sí.
Este mero, el que sale hasta arriba. Prueba de video, ya descubrí cómo funciona la cámara de nuestro amigo Gilón, ¿sí? Y así como si estuviera, como si fueran tus ojos. Tienes que mantenerlo siempre. ¿Qué hacemos ahora o qué? Está bien, no está horrible. Sí. No sé grabar, disculpe, ya me voy. Hace frío, no me traje chamarra ni chaleco esta vez, así que... Yo tampoco. Sí. Yo tampoco me traje, lo siento. Este es el frío. Este cabrón. Un chingo de frío. Yo vengo casi desnudo, ¿no? Entonces. Hola, Pauner. Hola, buenas noches. Hola. He llegado. Hice arroz por primera vez y se me quemó. Se quemó un poco. Bueno, se ve interesante. Es simple. Babusa. Lávatelas allá. Relájate, mamá. Bienvenidos al baño de abajo. Nunca los había traído a este baño, probablemente. Es el baño donde la mayoría de las visitas hacen pipí o popó. O vomitan. O también está ese, o ahí en el piso, o ahí. O en caso de que estés muy ebrio, en los tres al mismo tiempo. No voy a decir nombres. Normalmente no escucho eso. No crean que soy muy Black Sabbath, ni que escucho mucha música de ese estilo. De hecho, escucho pura electrónica. Solo que hoy tenía ganas de escuchar algo diferente. Y tengo una playlist para cada vez que quiero escuchar algo. Me he estado dando cuenta de algo que probablemente les vaya a servir como consejo. No siempre es así, pero casi siempre es así. Si pones atención en la escuela, sí aprendes cosas nuevas. Obviamente depende mucho de cómo sean tus profesores y de qué tan buenos sean, ¿no? Pero en general, si alguien te está explicando algo y le pones atención, probablemente lo entiendas. Muy fácil. Pero bueno, muchachos, provecho. Voy a comer las pechugas de Igle. Bien, por primera vez todos mis compañeros se mueren de frío y yo no, porque traje chamarra y pantalones. Esta vez sí traje pantalones. Bueno, como se pueden dar cuenta, sí hace demasiado frío, todo está lleno de neblina. Y bueno, la contaminación del DF también. Pero eso es neblina, se los juro. Por cierto, respondiendo a su pregunta, ya varios de mis compañeros saben que blogueo, no tienen problema con ello. Y pues así, todo está perfecto en ese aspecto. Sí, no fue tanto pedo el que me dejaron hecho aquí. Pues vamos a hacer otra práctica de estas, muchachos. ¿Puedo ver tus instrucciones? Por supuesto que sí. Ok. Ha llegado la hora de la verdad. Dinámica ruteo 2. Ay, me pasé. Ruteo 2. Bien, viene mi parte favorita. Hacer la mezcla. El pan. Aquí debería estar en el centro. Porque carajos, está todo ahí. Sigue siendo la misma canción de la semana pasada. Ahora sí viene la parte divertida. Esta es la salida. Sí, tienes razón. ¿Sí es así, no? Los metería acá. Listo. Los subgrupos ahora están en nuestro compresor Pro XL. Facilísimo. Estos son demasiados cables, muchachos, obviamente. Y estas bahías de parcheo es justamente donde están conectados estos cables para facilitar las cosas mil veces. El siguiente hay que conectarlo directamente a la consola, o es igual desde aquí. Desde la bahía de parcheo, todo está en la bahía de parcheo. Ya está.
Bien, ya le puse un preset a ese procesador de señal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mix toda la derecha. Lo que no entiendo es, ¿nada más es con el L o con el R también? Listo, muchachos, he terminado ruteo 2. Estos son todos los cables que ocupé. Esta vez sí fueron un buen bonche. Pero pues ya quedó. Ya quedó como quería. Solo me sobraron 3 cables. ¿Y cómo están, muchachos? Como ya se podrán haber dado cuenta, no grabé absolutamente nada el día sábado y domingo. Fue una decisión personal realmente. No hice nada interesante. O sea, no salí de mi casa, no me fui de vacaciones, no me fui a disfrutar nada a algún lugar. Estuve aquí en mi casa y estuve haciendo básicamente nada. Literalmente. Bueno, no tan literal. Trabajé un poquillo en una canción que tenía medio olvidada y creo que ya la terminé. Para que no se queden con las ganas de ver lo que hice y esa clase de cosas, aquí les voy a dejar un preview. Pero en verdad, créanme cuando les digo que no pasó nada interesante. Ahorita apenas voy a editar este vlog y ya es lunes. Y pues técnicamente debía de salir los lunes, pero no hice nada, se los juro, soy un huevón. ¿Por qué sucedió esto? Porque básicamente los últimos vlogs que he estado subiendo, a pesar de que son buenos y que me estoy esforzando demasiado en editarlos, no tienen la audiencia que quiero. Así que me está desanimando esto de hacer vlogs, probablemente lo deje unas semanas si siguen así. Y tal vez me enfoque en hacer otra clase de contenido. Ya tengo algunas cosas pensadas que quiero subir también al canal. Y pues sí, verán eso próximamente. Y hasta ahí lo voy a dejar. Obviamente, ir a la escuela me está ayudando bastante con mi bloqueo creativo, que alguna vez les dije que tenía un bloqueo creativo, por lo que no había continuado haciendo música, pero en este momento estoy teniendo muchas más ideas y estoy concluyendo proyectos musicales. Finalmente, después de casi un estúpido año de no terminar nada. No les miento, tengo más de 20 proyectos probablemente de música que no he terminado. Y espero terminar la mayoría o algunos de ellos o los mejores pronto. Porque en verdad quiero sacar un EP como no tienen idea. Esa es otra historia que ya dejaremos para otro vlog. Muchachos, me despido por este vlog. Espero les haya ido muy bien. Recuerden que para previews y todas esas clases de cosas de lo que estoy haciendo, síganme en Snapchat. ¿Por qué? Porque ahí sí subo cosas. Ya estoy subiendo más cosas. Y están mis redes sociales aquí abajo en la descripción, como siempre. Suscríbanse si no lo han hecho aún, si les gusta esta clase de videos. Y pues tengo que empezar a bloguear el siguiente día. Voy a ver qué tal responden con el blog, con este y el de la siguiente semana. Y tomaré mi decisión de ver si sigo haciendo estos vlogs o si dejo de hacerlos. Pero bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima.